buenas tardes, amigos del Reportero del Crimen. Ya estamos listos con la información este inicio de semana de hoy lunes. De antemano pido una disculpa a nombre de mi compañera Marilena Canales, que se encuentra enfermita. Le sacaron una muela y está convaleciente en su casa. Esperamos pronta recuperación. Y Luis Vivas está atendiendo cuestiones personales de su familia. A nombre de ellos le doy las buenas tardes. Y bueno, le queremos llevar toda la información que se generó el fin de semana. Iniciamos con la detención, esta peliculesca detención de siete delincuentes que operaban en esta ciudad capital, originarios de Tabasco, que se dio el fin de semana, para ser exactos, el sábado por el mediodía, en donde una mujer se percató que estos sujetos le estaban ahora sí que desvalijando la camioneta. Se llevaron 11,700 pesos en vales de gasolina. Ella observó esta actitud por parte de estos tabasqueños que le estaban robando su camioneta luego en las inmediaciones del mercado. Se armó de valor, les dio alcance después de meterse en sentido contrario por varias calles alrededor del mercado principal y cerrándoles el paso, chocando la camioneta que traían y cerrándoles el paso para encararlos para que le devuelvan sus pertenencias. En ese momento llegaron agentes de la Policía Estatal Preventiva, quienes se encargaron de la detención de estas personas. Pero como usted podrá ver, la camioneta que fue robada es una camioneta Ford F-150 con placa de circulación CP66326. Como acertadamente le informamos desde el mismo sábado al mediodía, pues usted va a ver a continuación esos aspectos con audio de la detención de estas personas. Quiero comentarle que esta banda de delincuentes ya venía operando ya hace 2 o 3 días en la ciudad, y donde estaban robando es a las inmediaciones del mercado. Hoy por la mañana también el fiscal del estado en conferencia de prensa dio a conocer que esta banda fue asegurada y obviamente se recuperó gran cantidad de dinero, aparte de los vales recuperados, más de 15,000 pesos recuperados y diversos objetos producto de robo en distintos hechos delictivos en la ciudad capital. A continuación le dejamos el aspecto con audio de este hecho, donde esta mujer, pues envalentonada, enfrentó a estos 7 delincuentes que operaban en la ciudad capital. Vamos con el aspecto con audio. Y me revisaron toda la gente, me sacaron todo y revisaron la bolsa de mi nieta y le sacaron también cosas. ¿Qué? Porque dice que no había salido nada de esta casa. Y venía subiendo, venía entrando al estacionamiento arriba, ya con mi bolsa de compras. Y hago así con mi camioneta y digo, mi camioneta abierta, oye, la camioneta está abierta, le digo. Y vimos que ellos tres estaban parados frente a mi camioneta y del lado de la puerta de su camioneta también estaban abiertas sus puertas. Ahí está la prueba. Ahí está el cargador. Tienen los vales. Que me entreguen lo que me robaron y que se vayan en paz. Pero sí los encontré con mi camioneta abierta. Corrimos, nos subimos y ellos arrancaron y salieron y los empecé a seguir. A los tres, y ahorita que llegamos aquí, uno de ellos se bajó y después regresó corriendo. Hay que salir para allá, señores. Vamos
la cuatrimoto que el día el cómico cuando salí, lo veamos. Oye, todo este pellito mueve, lo olvidamos. Ahí le seguimos, Rica. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santa Ana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Como usted pudo ver, ante la insistencia de los agentes, pues se le revisó a los hombres, a las personas que venían a bordo de la camioneta, los metieron a un pedazo, un terreno baldío, y los checaron, no tenían nada. La que tenía los vales es una mujer que está embarazada y que se había escondido los vales de gasolina robados minutos antes en las inmediaciones del mercado en la camioneta, lo traía dentro del brasier, entre el brasier y los pechos, y pues obviamente fueron asegurados todos, fueron llevados a la Corporación Policial, que en este caso es la Secretaría de Seguridad Pública, donde una mujer policía intervino, revisó a la dama y le encontró el dinero en vales que se habían robado de la camioneta. Minutos después fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado. La Fiscalía del Estado continuó con las investigaciones y dio con la detención de por lo menos 7 personas, que el día de hoy fue convocado a conferencia de prensa para presentar los objetos recuperados que los tenía en un hotel de esta ciudad capital, y donde el fiscal del Estado informó de manera puntual el día de hoy qué fue lo que pasó y cómo se operaba esta banda en la ciudad de Campeche. Escuche usted lo que dijo respecto a este tema. Los presuntos imputados, insisto, 7, 4 mujeres y 3 varones, responden por sus iniciales a JDLCH, de 18 años de edad, originario de Villahermosa, Tabasco, EAGL, de 22 años de edad, de origen de Villahermosa, Tabasco, AFGM, de 25 años de edad, originario igual de Villahermosa, Tabasco, CPD, de 22 años de edad, igual de Villahermosa, CCHJ, de 21 años de edad, igual de Villahermosa, DLCH, de 38 años de edad, igual de Villahermosa, y KPCS, de 18 años de edad, originario también de Villahermosa, Tabasco. Estas personas fueron puestas a disposición por el delito a robo a interior de vehículos. Siendo los hechos, transcurrieron de la siguiente manera. Siendo aproximadamente las 13:45 horas, por comparecencia de la Policía Estatal, fueron puestos a disposición estas 7 personas originarias de Villahermosa, Tabasco, por el delito de robo, quienes el día 5 de marzo del presente año, alrededor de las 13 horas, fueron sorprendidas por la víctima a 3 de estas personas de sexo masculino en el interior de su vehículo. Cuando sustraían sus pertenencias del interior del mismo, un vehículo marca Ford tipo pick-up, que momentos antes se había dejado estacionado en la planta alta del mercado Pedro Sainz de Baranda. Al ser sorprendidos los hoy detenidos, se dieron a la fuga a bordo de otro vehículo de la marca Mitsubishi Outlander de color gris plata, con placas de circulación WSU-5333 del estado de Tabasco, donde iban las 7 personas detenidas, realizando la afectada una persecución del vehículo sobre la calle Costa Rica y otras calles del barrio de Santa Ana, hasta llegar a la calle Guatemala, donde el vehículo de los
presuntos delincuentes, no pudo continuar su marcha, ya que iba en sentido contrario, por lo que fue alcanzado por la víctima, quienes desbloquearon la salida, llegando en esos momentos también unidades de la Policía Estatal Preventiva, quienes procedieron al aseguramiento de 7 personas, insisto, de origen tabasqueño, a las cuales les fueron aseguradas en ese momento de su detención los siguientes bienes: 51 vales de combustible por la cantidad de 11.800 pesos, un celular Motorola con su cargador, un dispositivo USB, un par de aretes, 2 bolsos para damas, la cantidad de 15.600 pesos en billetes de diferentes denominaciones y una media tijera de fierro con punta. Bienes que fueron identificados en el lugar por las víctimas, por lo que se procedió a la detención de estas personas, quienes señalaron estar de paso en la ciudad capital y hospedados en un conocido hotel de la ciudad desde un día anterior a su detención. Posteriormente, a su puesta a disposición, se presentó una segunda afectada, quien manifestó que de igual forma había sido víctima de un robo al interior de su vehículo marca Chevrolet tipo Aveo, que se encontraba estacionado en la segunda planta del establecimiento del mercado Pedro Sainz de Barranca. Vehículo que presenta huellas de haber sido forzada en la cerradura o llavín del vehículo, al igual que el vehículo de la primera afectada, siendo identificado uno de los bolsos asegurados por su propietario y dinero en efectivo. En la inspección ministerial del vehículo Mitsubishi Outlander se aseguraron los siguientes bienes: 3 teléfonos celulares, 1 propiedad de la primera afectada, 12 memorias USB, diversos cargadores para equipo de telefonía, un disco duro para PC, diversos plásticos de tarjetas bancarias. A raíz de las investigaciones, se procedió al aseguramiento por parte de la Policía Ministerial de diversos bienes encontrados en conocido hospedaje donde se encontraban hospedadas dichas personas. Y estos fueron 3 computadoras portátiles, una tablet, prendas de vestir nuevas, así como usadas, diversos accesorios electrónicos. Los mismos los tienen ustedes aquí a la vista para que puedan reproducir sus gráficos. De los objetos asegurados en las habitaciones de las imputadas, fue identificada una de las propiedades de las víctimas del día, tanto del día viernes como del día anterior. Estas personas ya en los próximos minutos se llevará a la audiencia de control ante el juez respectivo, de control de la detención del juez respectivo, para que su situación jurídica sea definida. Se continúan con investigaciones a ver si hay mayores denuncias al respecto. ¿Alguna pregunta? Diga. Decía que se dedicaban a robar. ¿Tiene usted el antecedente? ¿Dónde operaban? ¿Desde cuánto tiempo estaban operando donde cometieron los robos? ¿Y si iban a algún lugar en específico a continuar? Eso forma parte de la investigación, se queda evidentemente un triplicado abierto para efectos de cruzar información con los estados vecinos, tanto con Tabasco, Yucatán y Quintana Roo principalmente, a ver si se encuentra entre sus archivos denuncias con características similares al modo de operación de estas personas. Pero de que tiene usted razón, a lo que se dedican es a robar. Por ser un delito de robo, ¿esas personas podrían alcanzar su libertad? Nosotros estamos solicitados que se queden guardando prisión preventiva, puesto que no tienen un domicilio fijo establecido en el Estado, y podríamos presumir que buscarían sustraerse a la acción de la justicia. ¿Cuenta con los antecedentes penales? ¿Ustedes estaban embarazadas y que aparentemente fingía estar embarazada? No, aparentemente sí está embarazada y vamos a... De las 7 personas, esta mujer embarazada y una más probablemente no tengan una participación directa en los hechos, pero esperemos que una vez que al rato se definan las cuestiones jurídicas en la audiencia, lo podamos ya informar al respecto. Regresando al tema del robo,
Si bien es cierto, esta banda se dedicaba a operar de alguna otra forma, también había, se habían dado una serie de robos a comercio y a farmacias con el famoso cristalazo, la pedrada. ¿Tendrían relación estas personas con ese tipo de robos? Al parecer estas personas se dedican al robo dentro de al interior de los vehículos, y todo parece indicar por su modo de operación que, como lo vendrían haciendo, alguien lo comentó de ustedes, vienen haciendo algún tipo de viaje por diferentes ciudades, roban un par de días, se van a otra y así están haciendo este tipo de circuitos. Pues aquí se les acabó en esta ocasión, aquí se les acabó el viaje. Por la información que tenemos, estaban asentados en el estacionamiento del mercado, y ahí es donde escogían a sus víctimas. No es que las venían siguiendo, pero venían las señoras, llegaban a hacer sus compras, dejaban sus vehículos. Yo me quiero imaginar, pues era un equipo grande, algunos vigilaban que la gente no se acercara o calculaban el tiempo que se pudiesen tardar. Y es cuando, pues con la media tijera, eso es lo que suponemos, abren los vehículos y sacan lo que encuentren en su interior. Ven a visitar PC Hox. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hox, tu tienda de cómputo de confianza. Bueno, también déjame comentarle que durante el fin de semana en redes sociales, para ser exactos, el domingo por la mañana, se reportó a través de redes sociales el desaparecimiento de un volquete, un camión de volteo que fue robado en el poblado de Chiná, y más tarde fue recuperado en las inmediaciones de lo que es el centro de abasto del periférico de la ciudad. Hasta ahí, elementos de la policía estatal preventiva lograron recuperar este volquete que presentaba varios daños. Le robaron el combustible, obviamente las llantas y también el diésel y las baterías que trae ese tractocamión. Al final fueron detenidos por lo menos 4 personas más originarias de Tabasco que también operaban en este sentido, y que respecto al tema, esto fue lo que dijo el fiscal de la detención de esas personas. No están relacionados con la primera banda de delincuentes que fue presentada el día de hoy, bueno, que fue anunciada su detención el día de hoy, y que sin embargo se llevan a cabo indagatorias respecto a este tema. Escuche usted lo que dijo el fiscal respecto a al robo del volquete. El caso del volquete es otro, hay otras personas detenidas por el asunto del volquete. No le tengo el dato, esos datos se los voy a tener el día de mañana porque estamos todavía integrando esa carpeta de investigación. No se descarta la situación porque ellos lo comentaban en el... Sí, pero es un grupo de personas diversos que también ya se encuentran detenidas, pero son otras. Y los robos no pararon el fin de semana. Déjeme decirle que hoy por la mañana también en la calle Ecuador de esta ciudad capital, en la Ecuador por Coahuila, aquí en el barrio de Santana, se dio de nueva cuenta otro robo a casa habitación. Por segunda ocasión, esta vivienda que usted ve en sus pantallas fue visitada por los amantes de lo ajeno, en donde, pues bueno, los propietarios al llegar se encontraron que por una ventana del lado del costado de la vivienda, el costado derecho de la vivienda, los delincuentes habían ingresado a esta casa, revisado, lográndose llevar, pues ahora sí que prendas de oro y uno que otro objeto, como es el cargador de una laptop, que había sido robada con anterioridad, la vez pasada. O sea que resulta que los delincuentes regresaron a robarse el cargador y también aprovecharon a llevarse las joyas que se encontraban en el interior de esa vivienda. Hasta el lugar llegaron personal de la Secretaría de Seguridad Pública, quien acordonó el área, y obviamente de aviso a la Fiscalía del Estado para que tome conocimiento de este hecho de robo que se dio en las inmediaciones del barrio de Santana el día de hoy por la mañana.
Bueno, también el fin de semana, déjame comentarle que hay alrededor de las 5 de la tarde en el Super Six, ubicado en la calle Aldama, por Avenida Colosio, fue visitado por los amantes de lo ajeno. La hija de la encargada de este mini super fue víctima de la delincuencia después de que un sujeto le arrebataba su tableta electrónica y se diera la fuga con rumbo hacia la colonia Vicente Guerrero. Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes entrevistaron a la madre de la menor y obviamente proporcionaron las características del delincuente. Se empezó a hacer una búsqueda sin resultados, pero al final la Secretaría de Seguridad Pública atendió este reporte de robo. Con esto son más de 4 robos los que se dieron el fin de semana y este es uno más que se da en esta ciudad capital. Por otra parte, déjeme comentarle que también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, como parte del trabajo de vigilancia que están haciendo en las inmediaciones del mercado principal, lograron el aseguramiento de un carterista, y estos de los delincuentes que se encuentran en las inmediaciones del mercado principal, que apenas ven la oportunidad, pues se dedican al robo a transeúnte, el robo al interior de vehículo, y pues bueno, esas personas fueron reportadas como que estaban pidiendo dinero en las inmediaciones de lo que es la calle Tamaulipas. Y al ver la patrulla que llegaba, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, los 3 sujetos arrancaron a correr en diferentes direcciones. Es que la Secretaría de Seguridad Pública solamente logró detener a un sujeto, quien lo puso a disposición del Ministerio Público por estos delitos y tras los reportes ciudadanos de que estaban pidiendo dinero en la vía pública y asaltando a la gente que transitaba por esta zona de la ciudad, en las inmediaciones del mercado principal. Sin lugar a dudas, es un lugar que tiene muchos problemas en el sentido de la delincuencia y que tienen que tomarlo con mayor severidad las autoridades de seguridad. En ese sentido, pues bueno, los operativos dan como resultado la detención de un sujeto quien se encontraba ahí en las inmediaciones molestando a los transeúntes de esta ciudad. Como le comentaba, hoy por la mañana hubo una manifestación de los familiares de Manuel Jesús López Ucán, quien perdió la vida al pasarle encima un camión cargado con materiales de construcción en las inmediaciones de la López Portillo el pasado jueves por la tarde. Bueno, sus familiares exigieron justicia, ya que no están de acuerdo con el dictamen que dio los servicios periciales de que el señor venía en estado de ebriedad. Ellos exigen justicia, exigen un nuevo peritaje, por lo que fueron atendidos el día de hoy ante la protesta que presentaron el día de hoy. Vamos a ver estos aspectos con audio de entrada de la manifestación que se dio por parte de la esposa e hijos de esta persona que murió, este alarife que murió al ser atropellado el pasado jueves en la tarde, ahí en las inmediaciones de la avenida López Portillo, como usted recordará. Ahí le dejo ese aspecto con audio para que escuche usted los llantos de dolor y de pena de la esposa de este señor. Adelante. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa todo esto? Ese le quitó la vida, Dios mío, a mi propio marido, a mi 19 por mí. La joven tiene 55 años. Él es maestro albañil, Dios mío. Él gana bien. El contratista, ¿por qué me lo quitó, padre mío? Le quitó la vida a mi esposo. Porque él estaba paradito y no estaba haciendo nada. Me pegó un impacto, venía borracho el asesino. Venía borracho y lo mató, Dios mío. A mí que me entrega a mi esposo. Un asesino, lo deben de agarrar porque lo tienen suelto. Y ahorita mató a mi esposo, mañana o pasado va a seguir matando aquí en la ciudad. Pero le pido una ayuda al señor gobernador y a la señora gobernadora que tiene sus hijos para que me apoye y me ayude, Dios mío. Voy a quedar sola en este mundo, padre mío, con mis hijas. Por su parte también sus hijos hablaron a las cámaras del reportero del crimen, hicieron esa denuncia. Ellos exigen que se vuelva a hacer un peritaje, no confían en las autoridades y pues bueno, ellos hablan de corruptos, de corrupción en la Fiscalía del Estado. Escuche usted lo que dijeron estas personas. Adelante con la entrevista. En la
fiscalía no nos quieren decir nada, no nos dan información de nada, dicen que todavía no he hecho. De hecho, nos dijeron que no nos pueden dar información, están pisoteando nuestros derechos. Mientras nosotros enterrábamos a nuestro Santo Padre, ellos cambiaron lo que son las cosas a favor del chofer, cuando el chofer es culpable. El chofer fue el que impactó a mi papá y lo arrolló y cruzó bajo la llanta. Nosotros queremos que se haga justicia, ¿sí? Eso es lo que está pasando en estos motivos. Nosotros queremos que si el señor gobernador nos está escuchando, que nos dé su apoyo, ¿sí? Que nos dé su apoyo, su esposa, Alejandro Moreno, necesitamos de ti. Necesitamos hablar con Juan Manuel Herrera Campos, que es procurador de acá de la Fiscalía, para que él vea nuestro caso y escuche y vea las cosas que están pasando. No puede ser posible que una funcionaria pública, que es hermana del chofer, haya puesto en libertad a su hermano, que uno que trabaja acá como funcionario público, que es su cuñado, que es esposo de Ileana Ruiz Cobos, ¿sí? Se llama Javier Uribe Mocedo, ¿sí? Ellos voltearon todo a favor de su cuñado y la hermana volteó todo a favor de su hermano. No puede ser posible. Mientras nosotros enterrábamos a nuestro padre, ellos hicieron y deshicieron del caso. No nos solicitaron nada ni nos informaron nada, ¿sí? Nosotros queremos que se haga justicia. Esta es una injusticia. Nosotros vemos en la televisora de que el gobernador dice que él está sacando a todos los corruptos. Queremos que haga justicia. Nosotros queremos que esto se haga justicia. El asesor que nos dieron para que nos ayudara, en lugar que nos ayude, nos agrede verbalmente, nos dice que dejemos las cosas, que así nos conviene, ¿sí? Necesitamos de su ayuda, señor gobernador, señor fiscal, necesitamos hablar con usted para que usted analice este caso. Porque acá es una corrupción, acá en Campeche ya se están haciendo puras corrupciones. Y vemos en la tele que el señor gobernador está quitando todo lo que son corruptos. ¿Ah? Y por eso le pedimos apoyo. Mi esposo no toma, nosotros vamos al templo. Ah, nosotros somos, ¿cómo le dicen, hija? Cristianos, cristiano. Nosotros pertenecemos a CR Cristiano Restauración. Sí, Restauración, mi esposo no toma, venía de trabajar. Se estacionó solamente a hacer una diligencia pegado hacia las orillas de la polvería y el camión lo levanta impactándolo de la parte trasera de la moto, lo impacta y lo arrolla y lo mata, ¿sí? Y como acá trabajan familiares del chofer que se llama José Enrique Ruiz Cobos. Restaurante a Chihuahua. Ven y disfruta con tu familia, amigos. Los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. A Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones. A Chihuahua te lleva las fiestas a tu casa con sus remolques y todo incluido. Chihuahua.